transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Pregoneros de la 4T. Busca la información para esta cuarta transformación. Servidor Jeremy Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este martes 29 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos leyendo la información. El día de ayer vieron esta reunión ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no me van a creer, estos miserables lanzaron su propuesta en donde ya no quieren lo mismo del año pasado, que fueron 77 mil millones de pesos para su presupuesto. Piden más. Piden el 4%, lo que sería alrededor de 85 mil millones de pesos para que los señores puedan seguir viviendo como virreyes. Sí, una verdadera mentada de Mauser para todos los mexicanos. Aun cuando la Constitución, y se supone que deben los señores respetarla, no debe nadie ganar más que el presidente de la República, estos señores lo exceden. Y no solo eso, La señora Norma Piña había contratado a otro personaje asociado con García Luna, y hasta ese personaje gana más que el presidente de la República. Así son las cosas en esta Suprema Corte. Y ahora, fíjense ustedes, porque tampoco me lo van a creer, con el argumento. Mire, y hasta los medios acostumbrados. Anuncia la ministra presidenta Norma Piña que habrá recursos para proteger la vida y la seguridad de las y de los miembros del Poder Judicial. Ah, no, bueno. Ahora ese 5% que estamos hablando, de 77 mil con todo puestos, piden que sea de 85 mil millones de pesos. Agrega que la Corte seguirá defendiendo la Constitución y la división de poderes y el federalismo. Así, con esta presidenta de la Corte, no tienen llenadera y cada vez siguen simplemente denigrando al pueblo mexicano. Esto fue lo que dijo, pero con lo que no contaba es con la respuesta de la Cámara Baja. Sale el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y le revira con estas palabras. Para el reforzamiento de las medidas de seguridad para las personas que integramos el Poder Judicial Federal. Impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal ni a la de quienes nos rodean. La independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional. Finalmente, de la operación del Tribunal Pleno y las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dependerá que se continúe construyendo la doctrina constitucional indispensable para prevenir y reparar violaciones a los derechos fundamentales de los mexicanos y las mexicanas. Este alto tribunal tiene, además, la encomienda constitucional de velar porque cualquier actuación de las autoridades nacionales se apegue a la máxima norma jurídica en México, nuestra Constitución, en la que está representada, entre otras cosas, la soberanía popular, el federalismo y la división de poderes.
Señoras y señores, en el proyecto de presupuesto del Poder Judicial Federal que se va a enviar para aprobación de la Cámara de Diputados, podrán ustedes encontrar una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. Esto en serio, ya es una mentada y muy fuerte. Estos cada vez quieren más y más. Y de acuerdo establecido en nuestra Constitución, les informo que en estos momentos se está presentando al Poder Ejecutivo Federal la propuesta de presupuesto del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, atendiendo a un ejercicio de pesos y contrapesos que prevé precisamente nuestra Constitución. Esta propuesta la recibirá para su aprobación previa discusión la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Pues ya recibió esta notificación la Cámara de Diputados y sale Ignacio Mier y así le contesta. Gracias por hacernos el favor de cubrir esta conferencia de prensa que tiene como propósito central informar al pueblo de México, a las mujeres y hombres de México, sobre el acto que no tiene precedentes el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se convocó a un pleno solemne al que asistieron todos los ministros, los magistrados de los tres órganos que integran al Poder Judicial en México. Esto que no tiene antecedente en la historia del Poder Judicial es algo verdaderamente lamentable, oprobioso, no para el Poder Legislativo, sino para la División de Poderes, especialmente al pueblo de México, porque obligar a que estuvieran ahí presentes los plenos de las tres instituciones más relevantes me parece, como ya señalé, un despropósito histórico y un descuido terrible en las formas. Parecería que la intención de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mandarnos a decir a todos los mexicanos y a los legisladores que si no se les autoriza los miles de millones de pesos que ellos solicitan, no habrá justicia en México. Es una afrenta, repito, para el pueblo de México y sus representantes populares. ¿De qué se trata? ¿Qué mensaje quiere enviar al legislativo de que si no le damos lo que pide, van a fallar los juicios en contra de legisladores, en contra de los integrantes de otro de los poderes? ¿Por qué en pleno proceso electoral, cuando lo que demanda a México y la ciudad es mesura por parte del Poder Judicial que tiene muchos pendientes en México, lleva a los magistrados electorales en plena ebullición electoral? Quiero manifestar con la responsabilidad de coordinar a la mayoría de las y los diputados en la Cámara por parte de Morena y de la coalición Juntos Hacemos Historia, al menos tres cuestiones. Primero, decir que no son los tiempos. El periodo legislativo no ha iniciado y el paquete presupuestal no está aún en análisis. Se le está dando cumplimiento a los términos que establece la ley para que recepcione la Secretaría de Hacienda los presupuestos de cada uno de los organismos constitucionalmente autónomos y de los otros poderes y los remita a la Cámara de Diputados en el tiempo que la ley señala. Sobre todo, no son las formas, pues algo que se hace mediante oficios y sesiones de debate público y transparente lo han vuelto un proceso de señales mafiosas. He invitado reiteradamente, como presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena, a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a debates de relevancia. Nunca ha querido venir. Ahora la citaremos para que nos explique su presupuesto y sobre todo lo que nos cuestan los sobresalarios, comidas, viajes y esa vida de dispendio a la que suelen incurrir cotidianamente a costa del pueblo de México los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Confiamos y deseamos un Poder Judicial Federal fuerte e independiente,
pero hacemos un llamado a los jueces del país a que tengamos un debate de ideas y de ahí se defina su presupuesto y no al revés, a través de mensajes, de sesiones que tienen todo de mafioso y nada de solemne. Estoy atento a sus preguntas. Diputado, sí. ¿Te refieres a lo del salario que pidieron los magistrados, lo que presentaron de su presupuesto? Porque esta fue una conferencia abierta, no fue en lo oscurito. Abiertamente fue un mensaje. Bueno, pero ¿de dónde intuyes que es un tipo de amedrentamiento o de que los quieren someter o de que les están mandando por ahí una alerta? ¿Qué fue lo que pasó ahí para que nos expliques y saber de dónde se trata? Voy a dar lectura a uno de los párrafos. Dice, en primer término, el proceso electoral 23-24 implicará la renovación de más de 20.000 puestos de elección popular y ello exige una asignación presupuestal suficiente para cubrir el potencial incremento de asuntos que habrá de resolver el Tribunal Electoral, palabras de la ministra. Y solo así se puede garantizar que la transmisión del poder en México se dé pacíficamente y con estabilidad democrática. Quiere decir que si no aprobamos en sus términos su presupuesto, ¿no va a haber estabilidad en México? ¿Quiere decir que no va a haber una transmisión pacífica del poder? ¿Qué nos quiere decir con ese mensaje que se establece en el último párrafo de la segunda hoja que le dio lectura al día de hoy? Ese es con relación a eso. Luego, señala que el crecimiento del presupuesto representa el 4% con respecto al presupuesto aprobado en 2023, pero no dice que el crecimiento nominal es de casi el 10%. Lo que equivaldría a que todas las prestaciones y los salarios crecerían en promedio 50.000 pesos cada mes. 50.000 pesos de incremento, esa es la proporción que están solicitando. Más adelante establece, en el periodo 18-23, los recursos asignados en su conjunto al Poder Judicial de la Federación han disminuido 15.4 en términos reales. Esto no ha sido obstáculo y continúa. En 2007, cuando México tenía 106 millones de habitantes, el presupuesto que le fue autorizado al Poder Judicial en su conjunto fue de 27.000 millones de pesos. Hoy, con 128 millones de habitantes, el presupuesto es 84.000 millones de pesos. Si el crecimiento de la población no correspondió al crecimiento brutal que ha tenido el presupuesto para el Poder Judicial, ni en términos nominales, ni en términos reales, ni transferido a dólares. En 2007, como proporción del Producto Interno Bruto en dólares, eran más o menos 16 centavos. Actualmente son el 0.26%. Punto 16 a punto 26. Ha tenido un incremento mayúsculo el Poder Judicial. Sin embargo, la impartición de justicia, pronta, expedita y gratuita, deja mucho que desear. 2% de sentencias del total de los asuntos que tiene en su poder el Poder Judicial, que representan el 10% de todos los temas que en materia judicial se están ventilando en nuestro país. El otro 90% lo tienen los estados. Y la proporción de recursos que tienen los estados es verdaderamente ridícula con proporción de lo que tiene el Poder Judicial. Sin ánimos de polemizar ni entrar en controversias, este presupuesto del 4% de incremento que está solicitando el Poder Judicial, ¿está en sus manos de otorgárselo o no? Y si ellos dicen, porque el INE también cuando presentó su solicitud de presupuesto, pues pidieron un incremento a esto, argumentando también que para que el proceso electoral se llevara a buen puerto con todas las seguridades, pues habría que incrementar el gasto que tienen. Entonces, ¿cuál es la diferencia en que el tribunal pida un incremento precisamente viendo eso para que todo transcurra de forma pacífica y con el INE? Y sí, si mira, se pueden el dar tema unos... son los la distribución del gasto. El más opaco, donde existe mayor opacidad en los informes sobre la evaluación del desempeño de los programas, es en el Poder Judicial, no tiene acceso. Las auditorías nunca se refieren a la evaluación del desempeño. Fíjense ustedes nada más. Es una mentada. Y disculpen ustedes la palabra, pero sí es una mentada de madre. En proporción al número de habitantes, a proporción de todos los años que han transcurrido, estos miserables de tener un presupuesto de 27 mil millones, ahora quieren uno de 85 mil millones de pesos.
qué opinan al respecto. Nos vemos en una siguiente emisión. Que siga pasando un agradable día. Ah, ya vieron, amenaza para que pueda estar todo en paz. No, bueno, no debe haber división de poderes y esto sí se inmiscuye al legislativo. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.